Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer un rápido vídeo para revisar esta operación que hemos tomado aquí en el petróleo, ¿vale? Y para introducir una idea que puede que todavía haya gente que no haya caído en la posibilidad de hacerlo, y es cuando no tenemos claro, cuando no nos da toda la confianza posible la operativa, en una operativa, en el mercado de futuros, del micro, o como queráis ya cada uno operar, tener en cuenta que tenemos la posibilidad de irnos a otro tipo de mercado, menos apalancados, en este caso como puede ser un CFD, ¿no? Que un derivado que va a replicar exactamente, prácticamente igual ese movimiento, y tomar ahí la operación, ¿vale? En este caso la operación, la entrada la tenemos ahí, la salida la hemos hecho en el VWAP. Y en vista del horario donde estábamos, ¿vale? Que no parecía, la apertura de Londres en este caso todavía no se había efectuado, no estaba claro, mirando la cinta, ahora lo veremos, mirando el footprint, pues se decide abrir una posición con menor apalancamiento, ¿vale? En el CFD, para buscar, pues bueno, al final ese movimiento como así se ha dado. Pues ya aprovechando, pues vamos a hacer un poco de razonamiento de esta operación. Como vemos, este es el perfil de la sesión anterior, de la sesión de ayer. Y vemos que nos deja pues una distribución arriba, ¿no? Un perfil tipo P con distribución arriba. Tenemos un primer impulso, ¿vale? Una muestra ya de debilidad. Y aquí lo interesante era pues que teníamos ya una especie de estructura, ¿vale? Analizable bajo el enfoque de la metodología Wyckoff. La clave para mí, ¿dónde estaba? Pues tenemos el Value Area Low del perfil de ayer, ¿vale? Tenemos un intento por retornar al valor, ¿vale? Que es rechazado, y pues típica operativa basado en patrones de volume profile de continuación tras test, ¿vale? Tenemos la ruptura, se aleja de la zona de valor, cierta lateralización, intento por subir, que es rechazado, y a partir de ahí buscamos esa continuación. Lo bueno de este enfoque, pues al final es esto, ¿no? Que combinamos el desarrollo de estructuras, ¿vale? El desarrollo de estructuras junto con los patrones que nos proporciona el volume profile, ¿vale? Ese rechazo fuera del área de valor de la sesión de ayer, y pues sería más que suficiente, ¿vale? Tenemos por un lado metodología Wyckoff, por otro lado volume profile, y ahora vamos a ver qué se veía por el footprint. Este es el rechazo, ¿vale? El rechazo a entrar de nuevo al valor de ayer. Rechazo para desde aquí desarrollar pues velas gatillos, como pudieran ser alguna de esas dos, y ese movimiento bajista. El gatillo se ha dado, creo, antes de las 9, a las 8:55 o así, ¿vale? Justo en esta vela, que en vista de lo que venía haciendo el precio, ¿vale? Pues ya era relevante, ¿vale? Cierta iniciativa por parte de los vendedores, ¿vale? Que es esta vela de aquí. Veníamos de rechazar, ¿vale? La demanda prácticamente desaparecida, compradores prácticamente desaparecidos, y meten un menos 115, ¿vale? Pues en vista de un poco relativizando el contexto en el que se movía, ¿vale? Pues era suficiente como para, como digo, una posición menos apalancada, con la entrada y el stop por ahí, suficiente para ir a buscar al final ese movimiento hacia el VWAP, ¿no? Este es otro de las ventajas que tiene operar basándonos o ayudándonos en las herramientas que nos proporciona el volume profile. En este caso, por metodología Wyckoff, pues sí, podríamos haber ido a buscar esos mínimos, ¿vale? Pero sí que sabemos que era muy interesante esta zona donde confluyen el VWAP. El VWAP en este caso es el mensual, ¿vale? Pues una zona más que interesante, ¿vale? Si os fijáis, esto al final es un poco la evolución que hemos ido comentando, en que se basa, pues por un lado, utilizando esos patrones de volumen por volume profile, ¿vale? Utilizando el perfil de la sesión previa, ¿vale? Como perfil operativo para tenerlo en cuenta, y por otro lado, desarrollo de estructuras, ¿vale? Sacudida por arriba, que además lo hacen en zona de confluencia Value Area Low del perfil de la sesión de ayer, y objetivo, ¿vale? Y ahí tenemos el movimiento. Al final, con este vídeo, lo que quería hacer es
Básicamente eso, además de esta pequeña review de la operación, para que tengamos en cuenta que no tenemos que operar siempre totalmente apalancados, ¿vale? Con los futuros, en cualquiera de sus variantes, micro, mini, el que sea, que cuando no, cuando veamos una potencial operación, una potencial oportunidad y no tenemos todos los inputs con nosotros, pues podemos irnos a otro tipo de activo, ¿vale? Menos apalancado y tomarla desde ahí. ¿Vale? Es principalmente lo que yo hago. En este caso utilizas CFD, pero puedes hacerlo también con algún ETF si se trata de una posición de más largo plazo, o ya cada uno como vea, ¿vale? Esto nos va a dar un poquito más de juego a la hora de tomar operaciones. Simplemente eso. Venga, un saludo y hasta la próxima.